Con su permiso, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. El 10 de abril de 1919, el marte de Chinameca murió de pie, se negó a vivir de rodillas y luchó incansablemente para que miles de mexicanas y mexicanos tampoco lo hicieran. Las balas arteras y cobardes masacraron su cuerpo, mas no sus ideales. El caudillo del sur le imprimió a la gesta revolucionaria sentido de justicia social. El plan de Ayala reafirmó la convicción agraria, pero sobre todo dejó manifiesta la justicia campesina. A 95 años de su asesinato, las y los diputados senecistas, en honor a su memoria y con la plena convicción de que los ideales de la revolución y del caudillo del Sur siguen vigentes, desde esta tribuna retomamos sus palabras y asumimos a cabalidad que estamos convencidos de que es justa la causa que defendemos con plena conciencia de nuestros deberes y dispuestos a no abandonar ni un instante la obra grandiosa de Zapata, que emprendió y que llegaremos resueltos hasta el fin, aceptando ante la sociedad, ante la historia, la responsabilidad de este acto de suprema reivindicación. El pueblo de México puede tener la seguridad de que el grupo parlamentario del PRI no arriaremos nuestra bandera ni cejaremos un instante en la lucha hasta que podamos garantizar el advenimiento de una era de paz que tenga por base la justicia y como consecuencia la libertad económica. La pobreza, la marginación, la exclusión y la falta de oportunidades son formas de opresión y esclavitud que no pueden ser toleradas y mucho menos perpetradas, pero tampoco permitiremos que a un siglo de la gesta heroica de Zapata sus ideales, sus postulados que hoy nos siguen guiando, sean nuevamente cejados por dardos de palabras, como antes lo hicieran las balas de Chinameca, palabras que no verbalizan más que la rentabilidad de unos, tratando de confundir sobre la defensa de la propiedad de la tierra, porque sí, hoy certeramente seguimos diciendo, la tierra es de quien la trabaja. La lucha revolucionaria no ha terminado, se suma a ello nuevos retos y desafíos. De ahí que la CNC está dispuesta a impulsar una reforma profunda al campo mexicano, la cual será confeccionada conjuntamente con el Ejecutivo de la República, tarea que el día de ayer tuvieron un momento decisivo con la instalación de la Comisión Permanente de la Reforma para la Transformación del Campo, acto efectuado en la Secretaría de Gobernación, en la cual ha quedado de manifiesto la congruencia de nuestro Presidente de la República, que al igual lo hiciera hace unas semanas. En los estados de Veracruz y de Colima, ha recalcado que esta iniciativa no tocará las formas de tenencia de la tierra, no se abona el espíritu ni los valores de Zapata, nunca se abandonarán. Los miles de los campesinos que junto con él murieron para defender la, el perpetuado de que la tierra es de quien la trabaja, seguirá siendo nuestro principio, eso que no quede duda. En esta comisión, me da mucho gusto ver que los diputados Cenecistas estamos representados, al igual que otros miembros de este Poder Legislativo. Se trata de impulsar una reforma profunda que rescate nuestra identidad, que reactive la planta productiva, que reconozca a los productores mexicanos y que impulse el desarrollo bajo los principios de la justicia social. Una reforma profunda que permita una verdadera transformación del sector agropecuario para alcanzar la seguridad alimentaria, reducir las desigualdades sociales, mejorar la distribución del ingreso, así como potenciar el desarrollo sostenible en las diferentes regiones del país. Hoy, a casi un siglo de la muerte de Emiliano Zapata, la lucha revolucionaria debe de ser entendida como una política de Estado de gran calado que impuse la reactivación de un sector estratégico y prioritario para la economía nacional. Las armas de lucha para la segunda década del siglo XXI no pueden ser otra que las leyes y las políticas públicas concebidas de un profundo y ferróneo nacionalismo que siente las bases sobre las cuales se ha de sellar el pacto social por el campo. La reforma profunda del campo deberá ser también abarcadora, transversal, equitativa y moderna, porque su objetivo medular será garantizar la seguridad alimentaria como un principio fundamental para soportar la soberanía nacional. La revolución campesina hoy es también la revolución de las grandes urbes, implica a toda la sociedad mexicana, porque impacta en la mesa y en la economía de todas las familias y de las generaciones futuras. El rezago existente en nos señala que es urgente establecer el nuevo diseño sobre el que ha de descansar el régimen agrario. Es imposible aspirar a una mejor democracia y a un mejor desarrollo sin pensar primero en la reactivación del campo de México. Compañeras y compañeros legisladores, la lucha sigue. El espíritu de la revolución mexicana está vigente. Zapata vive porque su pensamiento y convicción nos animan y nos hermanan. El hijo del pueblo, el procer de la patria, hoy será también artífice con cada mujer y cada hombre cenecista de la reforma profunda al campo mexicano. Tierra, libertad, justicia social, soberanía alimentaria y desarrollo es el grito que hacen eco en cada uno de los rincones del país y la aspiración de todo el pueblo de México. Muchísimas gracias.